Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están hoy? Están listos? Estamos así terminando el mes. Vienen las festividades del Día de Muertos. Así que ¿qué les parece? Ya están listos porque yo ya estoy preparando para poner mi altar de Día de Muertos, tan importante. Como no podemos, no podemos olvidar estas fechas. No podemos y no se nos puede pasar nada para el altar de muertos. El papel, el agua, la sal, la tierra y los alimentos que tienen que ir en la ofrenda. Acuérdense bien. Yo me imagino que ustedes saben qué representa cada cosa del, del altar de Día de Muertos. Por ejemplo, ¿a qué no saben qué representa el papel? El papel es el viento. ¿Qué representa el alimento que ustedes ponen, lo que más le gustaba a, la, a nuestros seres queridos? pues representan la tierra, lo que da la tierra, la fruta, el pan, todo 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 eso tiene un símbolo muy importante. También tenemos que la sal que es un elemento muy importante, el agua. Y ahí tenemos el fuego que es en las veladoras. Y hoy por ser eh, unas fechas importantes que estamos acercándonos a las festividades, pues que les parece que comenzamos con un cuento de Día de Muertos, ¿les parece? Mi historia comienza diciendo que había una vez una abuela, una abuela que tenía su campo, su casa, pero esta abuela ya tenía casi 99 años. Y ya estaba muy cansada, pero aún seguía cuidando de sus tierras, de su vaca, de su cerdo y seguía viviendo ahí solita con sus gallinas. Una tarde de tormenta, escuchó que tocaban a la puerta: toc, 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 toc. Y la abuela, que ya estaba casi sorda, iba despacito, despacito a abrir la puerta cuando de pronto ahí en su puerta estaba parada, alta, mojada y cansada la señora Muerte. Y le dijo, ¿quién es? ¿quién es usted? La Muerte. La Tere, dijo la abuela, La Tere. ¡Ay, qué bonito nombre! No, soy la Muerte, abuela. Vámonos, que ya es hora. Y la abuela diciendo, que corra, que corra. Ay, no, mi hija, yo ya no puedo correr, ya me duele todo. Uy. La muerte un poco desesperada, mojada, cansada, le dijo abuela, que ya es hora, que nos vamos. Ay. La abuela tomó la mano de la muerte y la jaló hacia adentro. Le dijo, no, mi hijita. Ahora no es hora. Venga, tómese un té conmigo que yo estaba a punto de prepararlo. La muerte sintió aquella mano tibia de la abuela y sintió tan bonito que se dejó llevar hasta allá, hasta su salón. Y ahí se sentaron. Bueno, estaba un poco mojada la muerte, así que la abuela le dijo, espera, 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 métete a bañar, que yo te presto un vestido. Y la muerte se metió a la ducha. El agua caliente se sentía en los huesos. ¡Ay, qué sabroso! Hacía tanto que no le caía una ducha suavecita, tibiecita a la muerte, que se la gozó. Cuando salió, la abuela le prestó una toalla, un vestido, y le dijo: Vin, que vamos a tomar un té ahora sí. Se tomaron el té. La muerte se acostó en la cama mullida de la abuela. Y miren, cayó muerta de cansancio. Ahí. Se durmió durante una semana. Y a la semana la abuela algo le había pasado porque regresó a despertar a la muerte y le dijo: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, 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 que aquí hay muchas cosas que hacer. Venga que le voy a enseñar cómo se trabaja con la vaca. Y que le voy a enseñar cómo se trabaja el campo. Y la muerte se sentía, miren, revivida. Entonces se levantó y se fue con la abuela. Y ahí aprendió a ordeñar a la vaca, le dio de comer a las gallinas, lavó la parte de los puercos. Y con aquella guadaña, la muerte cegó el trigo. Pss, pss, pss. La muerte se sentía tan contenta de haber aprendido esas cosas, de tener tiempo para hacer eso que empezó a platicar con la abuela, aquella abuela de 99 años. Ay, no, platicaba unas historias maravillosas. Cantaron, aprendieron a jugar. Bueno, la muerte le enseñó a la abuela y la abuela le enseñó a ella. La muerte le contaba unas historias de guerras y de cosas interesantes que ella había vivido. Bueno, eso es un decir, ¿verdad? La abuela estaba muy contenta porque había encontrado una compañera, una amiga. Y así se la pasaron. Otra semana más. Ay, la abuela estaba más contenta tener una amiga. Mm, un día, que amaneció, que la muerte había limpiado muy bien el campo, se dio cuenta de que el tiempo es tiempo. Y se fue acercando a la abuela y le dijo, Me tengo que ir. ¿Irte? le dijo la abuela. ¿Irte a dónde? Me tengo que ir, tengo trabajo y se me está acumulando. Ay, no te vayas hoy. Por favor, le dijo la abuela, quédate. Mira, mañana que es sábado. Es mi cumpleaños. Cumplo cien años. ¿Y si te quedas a la fiesta, qué vamos a hacer? Después yo me voy contigo. ¿Qué te parece? Y la muerte le cambió la cara. Fue entonces cuando llegó el sábado y desde temprano empezaron a preparar. La muerte empezó a hacer un tremendo pan, así un pastelón. Y cuando la abuela se acercó le dijo, eso está muy pequeño. ¿Dónde crees que van a caber las 100 velas? ¿Cumplo 100 años? Bueno, no te preocupes, le dijo la abuela. Yo tengo la solución. Así que la abuela fue a unos cajones que tenía por allá en la cocina, sacó un montón de velas y las empezó a colocar por toda la casa. La última la colocó en el centro del pastel que estaba preparando la muerte se la pasaron muy bien aquel día. En la tarde cantaron, bailaron y después, después fue que se acordó la abuela que tenía un vestido muy bonito y lo fue a traer porque la muerte le había regalado un collar y ese collar solo podía ser usado con un vestido muy lindo así que se lo puso se puso un sombrero que le, que le pertenecía a su madre y estuvieron bailando cantando jugando hasta que hasta que ya empezó a caer la tarde la noche la abuela estaba cansada y le dijo creo que es hora de prender todas las velas toda 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 la casita estaba llena de velas encendidas se veía tan bonito aquello. Y la última la encendieron en aquel en aquel pastel. Y entonces la muerte cantó las mañanitas. La abuela fue apagando una a una las velas en toda la casa. Hasta que se sintió tan cansada, se le había ido el aire. Le dijo, "Aquí me voy a sentar." La muerte acarició la mano de la abuela. Y le dijo, descansa, que yo te llevo a la cama. Y allá apagas la última vela, ¿qué te parece? La muerte recogió a su amiga, la llevó hasta su cama. Y ahí, al lado en su mesita, puso aquel pastel. La abuela cerró los ojos. La muerte apagó la última vela. Y se salió de aquella casa. Sabiendo que al amanecer su amiga, la abuela, se iría con ella a acompañarla a seguir viviendo aventuras en el otro mundo. ¿Qué les parece esa historia? Esta historia la escribió un francés, Tulet, se apellida el escritor, que de hecho trajimos un libro que edita cuentos grandes para calcetines pequeños. Eh, es un libro muy bonito, pero bueno, ya después les traeré un libro. Les recuerdo que estamos este, aquí, que si se perdieron en esta emisión, que bueno, la pueden ver también por ahí en, en, en YouTube, porque después subimos las historias ahí. Eh, escríbanos, por favor, ángel cuentosgrandes.com. Eh, tendremos que, que ver si, si están conectadas por ahí algunas, algunas eh, secundarias. Así es, así es Ángel. Bueno, pues eh, existen ya ahorita varias conexiones, incluyendo a, vamos a saludar a la técnica número 74, a la número 99, también está por ahí la número 105 y bueno, eh, hay otras dos que no tienen, eh, están conectadas, pero no sabemos de qué escuela son porque eh, tienen cuatro números. Y bueno, eh, te envían saludos y qué bueno que, que andas por acá haciendo este programa tan... Tan divertido y bueno pues también nos comentan que las ofrendas deben contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva ese día con sus deudos entre los elementos más representativos del altar se hallan los siguientes la imagen del difunto la cruz la imagen de las ánimas del purgatorio copal e incienso y también bueno papel picado como tú lo comentabas Velas, veladoras, sirios y sobre todo agua. O bueno, en, en algunos casos, bueno, pues les ponen la bebida de, Ay, este, de lo que más les gustaba a los fieles difuntos. Algunos de los comentarios que hay, Ángel, y continuamos contigo. Pues muy bien, qué bueno que están ahí muy atentos porque además déjenme decirles que hoy traje un regalo. Y lo vamos a a este a dejar aquí para que bueno hagamos no sé cuál es la mecánica que hoy utilicemos pero lo vamos a dejar para que alguien se lo lleve a su biblioteca ya sea la biblioteca de la escuela no que muchas muchas secundarias tenemos la biblioteca entonces hagan uso de la biblioteca hay muchas cosas muy interesantes en la biblioteca eh, y si no por qué no armar una no hay muchas cosas que se pueden hacer en la biblioteca, muchos libros interesantes. Bueno, ¿y qué les parece que vamos con otra historia más? ¿Les parece? Bueno, ahí va otra historia de muertos que también tienen que compartir porque acuérdense que las historias las podemos contar, contar, contar y compartirlas con todo el mundo. Esta es la historia de Santiago. Santiago desde chiquitito tuvo que trabajar en la mina. Trabajar en la mina es muy pesado sobre todo cuando está uno muy pequeño. Ya a Santiago le tocaba ir con su papá a la mina. Entrar a la mina, salir de la mina, entrar a la mina, y pues tampoco es un trabajo que uno gane mucho. Santiago siempre soñaba con ser alguna vez en la vida rico, pero para ser rico hmm, había que pasar muchas cosas. Santiago fue creciendo, creciendo, creciendo hasta hacerse un muchacho. Y estaba harto. La mina, regresar, descansar. La mina, regresar. Era muy pesado para Santiago. Así que un día dijo, yo voy a hacer algo, yo no sé, voy a... No, no, no se me ocurre qué, pero yo quiero ser rico. Así que un día, un día, Santiago escuchó que uno podía invocar, pedir un favor, y se fue Santiago hacia el monte y allá invocó a la muerte. Y la invocó y creyendo o no creyendo, ahí se le apareció. Santiago estaba muy asustado porque la muerte allí estaba y no es cualquier cosa que se le aparezca así nada más. Entonces Santiago le dijo, muerte. Yo te voy a pedir una sola cosa y la muerte le dijo pide lo que quieras Santiago que después de eso yo lo único que pido es llevarte ay muerte pues yo lo único que te pido es que por ejemplo que yo meta la mano al bolsillo y que la saque repleta de oro o de dinero o de lo que sea pero que me va rico inmensamente rico hoy y ya mañana pues mañana vienes por mí. Nada más eso, Santiago? Ay, está muy bien. Bueno, pues te lo voy a contar. Ay, pero espera, espera, muerte. Yo en un papelito anoté para que para que sea justo. Así hacemos un contrato. Lo firmas tú y lo firmo yo. Hoy Santiago será inmensamente rico y mañana la muerte vendrá por Santiago. Firma la muerte y Santiago. Y ahí firmaron los dos. Y entonces así pasó. Santiago, después del susto, pues terminó más cansado que nunca, se fue a dormir a su casa y allá estaba durmiendo como un bebé. Llegó el día siguiente. Santiago se levantó, se lavó la cara y todo, se puso el pantalón porque ya se iba a la mina. Y de pronto Santiago metió la mano en el bolsillo. Y la sacó con dinero. Santiago se olvidó de ir a la mina. Se fue a gastar ese dinero. Se desayunó unos buenos tacos de carnitas. Se invitó a mucha gente a desayunar. Después se fue hasta el centro donde estaba el mercadito. Fue a comprar moños de colores. Y a las muchachas les regaló moños de colores, rebosos. regalaba tantas cosas ese muchacho. Conquistando, sí, claro. Y así se la pasó año tras año tras año. ¿Saben por qué? Porque cada vez que venía la muerte, a por Santiago, Santiago sacaba aquel papelillo que había firmado con la muerte y decía, no muerte, firmamos un contrato. Aquí dice que hoy yo seré inmensamente rico y mañana tú vendrás por mí. Y hoy es hoy y mañana es mañana. Y la muerte decía, bueno, tienes razón, Santiago. Y se iba. Y así se la pasó también la muerte, porque tenía que ir por Santiago algún día. Así que, ¿nunca pudo ir por él? ¿Nunca? Bueno, la muerte ya estaba cansada, porque decía, vengo, voy, vengo, voy, vengo, pierdo tiempo. Y se olvidó de Santiago. Santiago fue inmensamente rico. Pero también se hizo viejo. Y Santiago ya cansado, cansado. Iba, venía, gastaba dinero y cada vez que metía la mano en el bolsillo, Santiago sacaba dinero. Bueno, como que muy feliz aquella vida, ya no lo era. Como que muy divertida, pues ya no tanto. Él se fue cansando, cansando, hasta que aquel pueblo, pues, se fueron muriendo muchas personas. Si sí llegaba la muerte, llegaba por toda la gente que se tenía que llevar, pero, pero no por Santiago. Un día que el pueblo se quedó solo. Y Santiago ahí esperando que llegara la muerte, quizá por algunos últimos que quedaban en el pueblo. Y la esperaba ahí, el cansado, cansado. Y de pronto la muerte se acercó a él y lo saludó. Santiago, ¿cómo estás? Bien. Vienes por mí, ¿verdad que sí? Vienes por mí. Y la muerte le dijo, ay Santiago, no, no vengo por ti. Acuérdate que tú hoy serás inmensamente rico y mañana vendré por ti. Ay Santiago, y hoy es hoy y mañana es mañana. Y la muerte se dio la vuelta llevándose a otro. Dicen que Santiago ahí quedó. ¿Quién sabe? ¿Se hizo piedra? ¿Se hizo polvo? No lo sé. Ustedes pueden ponerle el final. Y estas son las historias que pueden compartir, claro que sí. Pueden contar. Y bueno, les voy a decir. Eh, les digo que hoy traigo un, un regalito, un libro para su biblioteca. Así que la mecánica, veremos cómo será la mecánica, cómo será la mecánica, qué haremos, la dejamos, que nos escriban, qué cuento les gustó, el que conteste de inmediato. Por ejemplo, de qué nacionalidad es el primer autor, a ver quién nos contesta que nos quedan pocos minutitos. Bueno, Ángel, pues seguimos esperando la respuesta aquí en el chat, pero antes de eso, bueno, pues déjame hacerte un comentario que eh, nos estaban platicando por acá en el chat, Ángel, acerca de eh, las calaveritas, que si nos podrías platicar algo acerca de, ellos, de ellas o si es que te sabes alguna calaverita. Ay, mira, no me sé ninguna calaverita, de, me voy a aprender una. Pero a mí me encantan las calaveritas de azúcar, que también son como muy representativas, ¿no? Son el esqueleto que uno se come a, a su propia muerte, se come su propia calaverita ahí con su nombre. Ahora vamos a ir a comprar calaveritas para mi ofrenda, ¿qué les parece? Bueno, ¿Ustedes? y acá eh, se referían, eh, bueno, aparte de las calaveritas de, de azúcar, de. Este, de, de chocolate, bueno pues eh, nos especifica la técnica número 105, que son versos irreverentes escrito, escritos a modo de epitafio, retratando a las personas como si estuvieran muertas. Y bueno pues recordamos, eh, eh, te voy a platicar algo que ocurrió el año pasado Ángel, que eh, eh, propusimos a los alumnos que nos, visitaba, que nos iban a visitar previo al Día de, de Muertos que nos trajeran unas calaveritas de sus maestros y de sus directores y por cierto déjame decirte que el premio para las para las mejores calaveritas eh, a los niños se les regaló eh, se les regalaron diferentes libros entonces este por ahí tenemos creo que es importante destacarlo eh, las calaveritas del año pasado de las que ganaron que que fueron cinco todavía por ahí las tenemos eh, guardadas, ojalá que para el próximo programa, aunque yo sé que ya va, va a pasar un buen de, este tiempo, eh, te las vamos a hacer llegar para que veas el ingenio que tienen nuestros alumnos en secundarias técnicas. Sí, eso sería muy interesante, que, pero además también escríbanme ángel arroba cuentosgrandes.com, ahí espero que me sigan escribiendo, mandan saludos, sí, pero pues manden cuentos, manden cosas que quieren que hagamos aquí en las cápsulas de, de GSTV. Así que, pues no se demoren. ¿eh? Si quieren mandar sus calaveritas, listo. No han contestado. Vamos a dejar el, el libro, ¿qué les parece? Que trajimos por aquí un libro de editorial, Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños. Eh, el libro es Ciudad sin Colores, que lo pueden tener para su biblioteca. Así que. Ángel, vamos a estar, vamos a estar pendientes aquí en, eh, aquí en Controles, aquí en el chat. Y bueno, eh, aunque ya haya terminado el programa, no sé si te parezca que cuando entreguemos el, el libro al ganador lo posteemos en la página de Facebook de The Gest Media. ¿Te claro parece bien? Sí, claro por favor, sí. eh, repítenos la pregunta por si alguien no la, no la captó, una, y también que por favor nos recuerdes qué libro es el que se van a ganar. A ver, vamos a hacer la, la pregunta para... La pregunta es, ¿de qué nacionalidad es el autor del primer cuento que conté? Y eh, pues con esa pregunta yo creo que está bien. Está muy fácil. Contesten y se van a llevar el libro Ciudad sin Colores de la editorial Cuentos Grandes para Calcetines Pequeños. Y bueno, lo recogen aquí en, en TV. ¿Qué les parece? Claro que sí, Ángel. Bueno, entonces vamos a, a repetir la, la pregunta. es ¿Quién es el autor del primer cuento que eh, nos. Eh, nacionalidad. Dijiste, nacionalidad, perdón. Eh, y bueno, pues lo, lo van a poder recoger aquí en Fray Servando Teresa de Mier 135, en el cuarto piso. Bueno, y yo creo que ahora sí nuestro tiempo se acabó. Eh, recuerden que aquí en Dejes TV seguimos con este programa. Cada tanto, no se lo pierdan. Escriban, escriban. Arroba cuentos grandes punto com no se pierdan la, la programación de Dejes TV, que es buenísima, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Adiós.